en un primer tiempo donde prácticamente nada sucedió y el sistema táctico implementado por Fuentes fracasó rotundamente. Nilo Carretero aprovecha esta distracción de la defensa de la crema a los 27 para inaugurar el marcador. Pero en el complemento con los cambios cambiaría la crema y Oscar Carniello en el arranque del segundo tiempo a los 3 minutos con ese cabezazo empataba el partido. Los cambios fueron los ingresos de Esteban Gil, que ejecutó el tiro de esquina, y de Visconti en lugar de el ruso Rivolsi y de Iván Juárez. Y dieron resultados, decíamos, porque Gil ejecutaba el tiro de esquina, entró muy activo, muy participativo, el criterioso volante de Atlético de Rafaela, y Esteban Gil será el protagonista directo de este segundo tanto en coparticipación con Esteban Gil, que echa centro, el balón rebota en un jugador de Quilmes, pero después en este gran movimiento lo elimina, levanta la cabeza, lo ve a Visconti que cabecea como se debe, como dice el manual, hacia abajo, y ese festejo enloquecido del ex atacante de Aldosivi de Mar del Plata para dar vuelta a la historia antes de los 10, a los 7 minutos 30 Atlético se ponía 2-1 en el marcador por obra, reitero, de los que vinieron desde el banco de los suplentes. Ahí está la repetición del centro perfecto de Esteban Gil y del cabezazo también muy eficaz de Aldo Visconti, el chaqueño que de esa manera entonces le daba la victoria a la crema. Luego de esto, Quilmes tendrá una ocasión clarita donde Capogrosso, vistiéndose de héroe, ganó en el mano a mano. Y ya a los 27 minutos llegará esta acción, donde Ramiro Fassi quiere salir jugando ingenuamente, la pierde. Jonathan López, Visconti, Jonathan López, y a cobrar una gran pared construyeron los delanteros de Atlético. Aplaudía Carlos Marcelo Fuentes, festejaba la barra de los trapos, también Jonathan López, y no era para menos. La crema encontraba la sentencia del marcador, usufructuando esta grave equivocación de la defensa cervecera. Ahí está la reiteración, buena devolución de Aldo Visconti, y Jonathan López, que se reencuentra con el gol, no perdonaba sometiendo a Marcelo Pontiroli. Y está claro que Atlético mostró dos caras bien diferenciadas. Un muy flojo primer tiempo donde el sistema táctico no funcionó, y un complemento que con los cambios posibilitaron la victoria y da para la ilusión.